De verdad, la gente que decís que estáis deseando que llegue el verano. Ay. Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Perdonad si oís un ruidito de fondo, pero es que justo hoy se me ha roto el aire acondicionado y no me queda otra que poner ventiladores. A ver si consigo terminar el vídeo sin derretirme, sin que se me derrita todo el maquillaje, en fin. Como ya habéis visto en el título del vídeo, hoy vengo a probar maquillaje, productos de maquillaje que no he probado hasta ahora. A todos nos hace ilusión encontrar productos low cost que funcionen y que se puedan convertir en joyitas o en productos que formen parte de nuestros preferidos, de nuestros favoritos. Y yo no voy a ser menos, así que con todo lo que me han mandado las marcas durante estas 2 o 3 semanas, que yo creo que tengo para un maquillaje completo, vamos a probar y vamos a ver qué tal funciona. Yo siempre comienzo fijando las cejas y como no tengo ningún producto nuevo que me hayan mandado para hacer esto, lo voy a hacer con mi producto favorito, que es el Shop Brown de Inglot. Luego fuera de cámaras y volvemos. Cejas hechas y fijadas y ahora mientras el producto se asienta y se seca, voy a probar el Makeup Base Satin de Dermacol, que es una prebase de maquillaje. A mí las prebases de maquillaje no me encantan. Ojo, me refiero a las prebases que disimulan los poros y que matifican la piel, que eliminan los brillos, porque el resto de prebases sí me gustan, las que son hidratantes de acabado luminoso. Y las prebases de poros o de brillos, de las matificantes, no es que no me guste porque no funcionen. Funcionan, pero funcionan 3 o 4 horas como máximo. Es decir, lo que te da para hacerte unas fotos, para un evento corto, para salir un rato por la noche o por la tarde, pero no se mantienen las suficientes horas como para que tu maquillaje quede perfecto todo el día. Así que para matificar o disimular la apariencia de los poros, para mí siempre es más efectivo un polvo matificante. De cualquier forma, voy a estar probando la prebase de Dermacol, que es más para pieles grasas y con el poro bastante visible, cosa que no es mi caso. Y la voy a estar probando solo en una parte de la cara. De esa manera, veré la diferencia con respecto al otro lado y si de verdad funciona. Como veis, la consistencia es muy similar a la de otras prebases, que es una consistencia gelatinosa que se ve que tiene bastante glicerinas, pues precisamente para eso, para disimular, tapar los poros, tapar entre comillas. Voy a colocar justo donde se suelen ver un poquito más mis poros, que es en esta parte de las mejillas y de mi nariz. Y así a simple vista, hasta que no ponga la base, no veo una gran diferencia. Dermacol dice en su web que servirá también para disimular las pequeñas líneas de expresión. Vamos a ver si es cierto. Me acerco para que lo veáis vosotras mismas. En apariencia se ve exactamente igual. Vamos a ver si a la hora de poner la base, de verdad la apariencia del poro se disimula. Y hablando de bases, NAM, que es una marca que ha llegado recientemente a España, hará un mes y algo, me mandó dos de sus bases para que las probara. Por un lado la Dewy Foundation y por el otro la Real Skin Foundation. Esta es más para pieles secas y va a dar un acabado más hidratante, más luminoso. Y esta es para pieles normales, mixtas o grasas, porque su acabado va a ser más mate. Y como hemos venido a jugar, las voy a probar las dos, aunque en realidad para mi tipo de piel debería ser más esta, la Dewy, la luminosa. Me ha mandado dos tonos que a simple vista parecen casi iguales, pero creo que este es un poquito más oscuro. Este es el tono Sun y este es el tono True Natural. Voy a probar este, me lo voy a probar en el cuello como hago siempre, a ver qué tal, cómo funciona con mi tono de piel y si no, probaré el otro o utilizaré un pelín del oscurecedor de NYX para ver si encuentro mi tono. Quizás un pelín cálido para mi tono de piel, pero creo que lo podemos hacer funcionar. Aquí he puesto el tono True Natural y este es el tono Sun. Sí, efectivamente
El tono sand es más oscuro. Aunque mi mente me dice que me vaya al tono sand, creo que mi tono, para ser realistas, se acerca más al true natural, este más blanquito. Así que vamos a ello. Voy a rebotar una esponja para eliminar el exceso, pero ya os puedo decir que es una base que tiene más cobertura de la que yo me esperaba. No es pesada, no se siente pesada en la piel, pero no creo que deje de transferir. Posiblemente por ser una base glowy precisamente, va a manchar si no sellamos con un poco de polvo. Aunque el acabado una vez que se asienta es bastante bonito. Fijaos, tiene un acabado luminoso, muy bonito, muy natural y se siente muy cómoda, me gusta. Vamos a compararla con la base que en principio es para piel grasa, con la base que es mate. Y de su vertiente mate para pieles grasas mixtas, tengo dos tonos. Me mandaron el Naked y el True Natural. Vamos a probarlo porque a veces estas bases no son totalmente mates, sino que tienen un pequeño brillo y pueden incluso ser usadas en pieles secas si no resecan demasiado. Tono Naked. Creo que es muy claro para mí. Vamos a ver. Y tono True Natural. Este se acerca más, pero es un poco más oscuro quizás. Entre medias de los dos, porque hay que compararlo con el cuello, recordad. Entonces, creo que los voy a mezclar los dos y los pongo y comparamos. Soy un fantasma ahora mismo, pero es que si veis el cuello y mi piel, es que soy así de blanco. Nada más puesta la base que supuestamente es más mate, estoy un poco confundido porque si veis, tiene cierto brillo. A lo mejor cuando pasen unos minutos, coge esa terminación mate. La brillante, la que era de acabado luminoso, pues efectivamente sigue manteniendo ese acabado luminoso, pero esta me tiene desconcertado porque la base se llama True Skin, es posible que no sea de un acabado tan mate. De primeras veo muy poquita diferencia entre las dos. Y en cuanto al primer de Dermacol, yo no veo ninguna diferencia en los poros. Tanto en este lado como en este, mis poros se ven de la misma magnitud o de la misma visibilidad. No sé si lo podéis ver, pero están igual. Antes de que las bases se asienten del todo, voy a hacer mis ojeras, porque como veis, cuando ponéis vuestra base de maquillaje, que no la ponéis en la zona de la ojera, se os ven totalmente oscuras y moradas. Y quiero evitar esto, quiero ser una persona viva otra vez, así que voy a poner el corrector de ojeras y una prebase de ojeras que también me mandó NAM. La prebase o precorrector de ojeras se llama Smart Corrector y es prácticamente como un corrector de ojeras, pero más asalmonado, con un ligero toque de color salmón. El tono me gusta, pero la fórmula es un poquito seca, así que si lo queréis probar, os aconsejo que no lo pongáis en todos lados y al rato empecéis a difuminar. Poned un poquito, difumináis rápidamente y después os vais al otro ojo, porque si no os va a costar un poco mover la fórmula. Pero no me ha disgustado. El tono es bastante correcto, bastante suave y sirve muy bien para neutralizar justamente las zonas moradas de los ojos. Y sobre el precorrector, el corrector, el Smart Concealer también de NAM. Tiene una fórmula un poco densa y mucha cobertura, muchísima. Así que poned muy poquito, incluso menos de lo que yo he puesto. Lo acabo de poner y claro, en este momento no me remarca especialmente los pliegues. Vamos a ver cómo se comporta a lo largo de los minutos y os voy contando. Quiero que veáis de cerca que se me ha acumulado un pelín en el pliegue, pero no mucho más que otros en la misma cantidad. Quiero decir, el corrector no se ha comportado de manera diferente a otros correctores que son buenos. Voy a pasar un poquito la esponja para retirar algo de producto, porque ya os digo que es un corrector que cubre muchísimo y que quizá me he pasado en cantidad. En cuanto a las bases, no sé si son mis ojos, si soy yo, pero es que veo muy poquita diferencia entre las dos. Es cierto que esta, la luminosa, es un poquito más brillante. Pero la que es de acabado natural y supuestamente para pieles grasas y mixtas,
también tiene brillo. No sé, ¿qué opináis vosotros? Para cejas tengo dos productos. Por un lado el Smart Brow Pencil de NAM y por el otro lado el Eyebrow Powder de NAM, que son sombras para cejas. Me acabo de dar cuenta que por un lado el lápiz lleva un fijador de cejas que además tiene color. Es un poco oscuro para mí, creo yo, pero lo tiene. Y por el otro lado, un lápiz con mina triangular. No son las que más me gustan, pero se pueden usar. Con esta punta cuesta hacer pelito a pelito porque se va desgastando y al final el trazo es un poco más grueso. Pero como veis, para rellenar en las zonas donde os falta pelo, va estupendamente. El color es súper bonito, súper acertado y creo que efectivamente para rellenar huecos grandes, perfecto. Sombra para cejas que la usaremos en otra ocasión, aunque ya os adelanto que de los dos tonos que hay, el de abajo, que es el más frío, creo que es el que más me va a gustar. El otro creo que lo veo un pelín cálido. Os enseño también un aclarador de bases que también me mandaron, aunque no lo he tenido que usar porque ya veis, estoy muy blanco a pesar de ser verano. Por si queréis tenerlo como referencia, ya que este tipo de producto no se encuentra fácilmente en el mercado y sirve precisamente para eso, para bajar el tono de una base que os queda demasiado oscura. No lo he probado, pero este tipo de productos no suelen tener mucho misterio. De todas maneras, en otros vídeos lo probaremos. Antes de pasar a los productos en polvo, quiero probar con vosotras y vosotros, aunque yo ya lo he probado y sé cómo funciona. Y como me ha encantado, quiero que lo conozcáis porque es una maravilla y es súper económico, como casi todos los productos o todos que hemos estado probando hasta ahora. Y es el bronceador en crema, el nuevo bronceador en crema, Bronzing Base de Technique, que lo han lanzado en tres colores. Tengo los tres colores, os voy a hacer swatches y lo probamos en las mejillas. Tono Rich, tono Medium, pues eso, el tono medio, y el tono Light, que es el más clarito de los tres. Son súper cremosos, no mueven la base, tienen la pigmentación justa, que además, aunque creas que te has pasado, enseguida se funde con el resto de la piel y queda maravillosamente bonita. Ya veis el acabado que tienen, semi satinado, y creo que es uno de los mejores productos que ha sacado Technique desde hace años. Por eso he querido sacarlos en este vídeo. Y ojo, cualquiera de los tres tonos os vale. Por mucho que os parezca muy oscuro, el más oscuro, poniendo en poquita cantidad, queda también precioso. Ya ha pasado un ratito desde que puse el corrector, bases y demás, y ha cambiado un poco la cosa. Por un lado, cuando las bases se han asentado del todo, efectivamente esta es un poquito más mate, ya se nota más la diferencia que esta, es decir, la base natural skin es más mate y por lo tanto más para pieles grasas, y esta, la glowy, conserva esa luminosidad y esa luz perfecta para pieles secas. Y en cuanto al corrector, hay que poner muy poquita cantidad porque cubre muchísimo. Y creo que yo he puesto demasiada, por eso se me está acumulando un pelín en los pliegues. También hay que añadir que la fórmula es un pelín seca y un pelín densa. Por lo tanto, tienes que hidratar bien tus ojeras antes. Pero haciendo esto, creo que es un buen corrector. Vamos ahora con los productos en polvo para rostro. Y Dermacol me envió esta paletita para rostro, que ya veis qué bonita es. El packaging, y por dentro tiene estos cuatro tonos para rubor, bronceador, los cuatro con partícula reflectiva, que huele como a chuche. De los cuatro tonos que trae, mis preferidos son este y este. Este porque te da ese aspecto bronceado de la playa, de verano, y este porque me encanta ese tono de rubor me ha gustado siempre. Estos dos tienen un tono, uno más dorado y el otro más rosado, una vez que los pones, y no me gustan tanto. Aunque si a ti te gustan esos reflejos dorados, rosados, al poner el iluminador, este producto te va a encantar. Mirad lo que os decía, estos dos tonos son los que me gustan mucho, que corresponden a este
y a este, y estos dos tonos son los que dejan un reflejo más dorado o rosado. Además de esta paleta que me mandó Dermacol, NAM también me mandó algunos de sus productos para rostro. Voy a abrirlos, vamos a ver qué tal y decidimos entre todos cuál uso. Este es un iluminador, se llama Class Highlighter en el tono Pure Peach, que es muy bonito. Os lo voy a poner aquí para que lo veáis, voy a hacer un swatch. Tiene una potencia descomunal y me gustaría ver si tiene glitter o partículas muy evidentes de shimmer. Ahora después lo vamos a ver. El segundo tono de iluminador que me mandaron se llama Bouncy Glass Highlighter y es más dorado. El tono se llama Glow Champagne, pero como veis tiene un subtono claramente dorado. Y ya así, a simple vista, puedo ver partículas bastante gruesas de shimmer. Hay gente a la que no le molesta eso, que disfrutan de los iluminadores con partículas grandes de shimmer o perla reflectiva. A mí particularmente no me encanta. Pero si tú eres de esas personas que no te molesta que el iluminador tenga partículas grandes, este iluminador te va a gustar porque además es bastante potente. Yo prefiero los iluminadores más sutiles y más naturales. Siempre me gustan más estos tonos, que son más cercanos al tono real de la piel cuando está hidratada, cuando está cuidada o sana, que es lo que se pretende o lo que yo pretendo hacer cuando pongo iluminador en una mejilla. Y de los dos tonos de rubor que me mandaron me pasa algo parecido. Este es un color que me gusta más, pero tiene algo de partícula reflectiva bastante evidente. Una cosa que me gusta mucho de los envases de NAM es que tú puedes sacar un rubor y sustituirlo por el otro. De esta manera proteges el rubor que te gusta y este pues lo puedes poner en una paleta imantada o en cualquier otro sitio. Y aquí tienes el que realmente vas a usar. Lo mismo pasa con sus iluminadores. ¿Veis? En este formato tenéis esta hendidura para meter el dedito a la uña y sacar el producto y poner otro en su lugar. Este rubor me ha encantado. Es precioso en tono, no es excesivamente pigmentado, con lo cual es difícil pasarse. Y es el NR6, si no me equivoco. Efectivamente, el NR6, por si queréis buscarlo. Y en cuanto a los dos iluminadores que me mandaron, este tiene una partícula muy evidente, es muy bonito, ojo, para usarlo como sombra, pero no lo voy a usar en la mejilla. Este es para mí más sutil, la partícula es mucho más chiquitita, más aceptable y es este el que voy a usar en las mejillas. Con la misma brocha del rubor, vamos a ver, espero no me pase con la potencia. Es potente. Es muy bonito, pero hay que tener ojo con la cantidad, ¿eh? Con muy poquita cantidad, sacudir bien en la brocha y con mucho cuidado porque la potencia es real. Como mi piel es seca, normalmente en invierno no necesito usar polvo. Pero en verano sí es cierto que suelo sellar un poquito la base, sobre todo en las zonas donde puede que tenga un poquito más de grasa, pero vamos, muy poquita. Y para ello, para sellar esas zonas, voy a usar los Invisible Fixing Powder de Dermacol, que también me los mandaron pues con todo lo demás. Llevan una borla para fijarlos, aunque yo no suelo usarlas. Esta borla la uso quizás para la ojera, pero en este caso no la voy a usar. Los voy a poner con brocha. Con la F25 de Sigma retiro el plastiquito que suelen llevar los polvos para ir protegidos. Cojo una pequeña cantidad mínima y voy a sellar sobre todo la zona de la frente y en la mejilla cerca de la nariz, que es donde normalmente suelo tener más brillos. Wow, estos polvos sí disimulan muchísimo la apariencia de los poros. Me voy a acercar para que lo veáis vosotras mismas. Mirad aquí.
Es impresionante. Wow, estos polvos sí me han impresionado. Mirad, es que me han dejado toda la zona como un filtro. Son estos polvos de Dermacol. Voy a dejar todos los productos en la caja de descripción, pero estos polvos merecen la pena. No, no resecan especialmente, matifican, pero no dejan la zona pesada y el poro desaparece. De Rimmel London en polvo pedí dos bronceadores. Este es el Natural Bronze y este es el Radiant Brick, perdón. Pero pasa dos cosas. Este es demasiado oscuro para mí, no creo que pueda usarlo. Y este tiene partículas bastante evidentes de shimmer. Así que si no os molesta esa partícula evidente de shimmer, pues podéis comprarlo. Pero yo os aviso para todos aquellos y aquellas que sé que no os gusta. Y en cuanto al Natural Bronzer, este es el tono 004 Sundown, pero sé que hay un tono más clarito que este, por si os interesa. Yo lo voy a sellar todo con el Very Vegan DW7, que es mi bronceador en polvo preferido, creo que se puede notar. Y enseguida vuelvo. Si hay algo que os puedo recomendar con los ojos cerrados de NAM son sus sombras sueltas, que son de una calidad excepcional y un precio mínimo. Voy a colocar la número 7 en el lagrimal y en el arco de la ceja para que la veáis y alucinéis conmigo. Mirad la diferencia. Es muy bonita. Y además es que da un brillo muy sutil donde la pongas, ¿veis? De Dermacol, de su línea Crystal Look, me mandaron este negro que tiene partículas doradas y me pasa un poco lo mismo. Si voy a usar un negro en el ojo, quiero que sea negro. La partícula dorada prefiero ponérsela aparte si es que la necesito. Estas sombras en Stick, sin embargo, también de Dermacol, me parecieron súper bonitas, fáciles de trabajar y una vez que se secan no las mueves. En cuanto a eyeliner, NAM Bis Dermacol. Y aquí tengo un claro ganador, aunque es cierto que la fórmula de Dermacol es más negra, más intensa que la de NAM, la fórmula de Dermacol se mueve ligeramente por las líneas de la mano, lo que indica que cuando lo pongas en el ojo, como tengas líneas de expresión, se va a mover por esas líneas y va a hacer un desastre. En cambio, el de NAM, a pesar de ser un eyeliner bastante económico, tiene una fórmula que bien podría ser de alta gama. Aunque es verdad que me gustaría que fuera un pelín más negro. Retiro lo dicho. Hay que mover el lápiz para que salga más negro. Y por último, ya solo me queda probar dos máscaras de pestañas, ambas de Dermacol. En este lado he usado la Volume Mania Waterproof de Dermacol. Es una máscara que deja las pestañas separadas, naturales, que no apelmaza y en mi opinión muy bonitas. Es la clase de máscara de pestañas que a mí me gusta. Y este es su cepillo. Y en este otro lado he usado la Lash Booster Máscara Extension Powder Serum. Madre mía el nombre. Que es todo lo contrario, deja la pestaña más gruesa, más densa, hay que tener cuidado para que no se apelmacen, pero es un efecto diferente. Y este es su cepillo. En este caso, esta máscara lleva tratamiento también para las pestañas, para que crezcan más sanas y fuertes. En conclusión, me quedo con la base, con esta base la hidratante. El rubor de NAM, la base de NAM, el rubor de NAM, el iluminador es bonito también. La máscara de pestañas de Dermacol, esta, la azul, muy bonita también. En fin, en general me quedo con muchos productos que a pesar de ser muy económicos, merecen la pena. Ah, y el polvo de Dermacol me ha sorprendido muchísimo. Así que ahora solo queda que tú me digas en los comentarios qué te ha parecido todos estos productos. ¿Cuál te ha gustado más? ¿Cuál no te ha gustado tanto? ¿Cuál comprarías? ¿Cuál regalarías? Y que me des ideas para que compre
o pruebe otros productos para futuros vídeos. Te recuerdo que si te ha gustado el vídeo, que si te gusta mi contenido, puedes suscribirte a él, que es totalmente gratis y a mí me ayudas mucho, que me puedes dejar un like y que nos vemos aquí en el siguiente. Chao.